el objetivo de las colaciones en las sedes, en primer lugar, tiene que ver con reconocer todo el trabajo de la formación que llevan adelante las autoridades, los docentes, los graduados, los no docentes y todo lo que se vive en una comunidad universitaria. Es poner en valor, hacer visible y sobre todo la tarea silenciosa pero profunda de nuestras sedes. Buscar que nuestros graduados reciban su título en la casa que los vio ingresar, que los vio crecer, con sus familias, con sus afectos que aportaron y acompañaron todo este proceso de formación. Y bueno, la verdad que como lo imaginé desde el principio que entré a la carrera, rodeado de las personas que amo y bueno, con la grata compañía de mi bebé, que fue fruto también de este paso por la universidad. Bueno, muy contento por recibir el título en mi ciudad, en nuestra sede, en nuestra casa. Y contento por la asistencia de la familia y bueno, con la responsabilidad de saber que con esta herramienta tenemos que contribuir a la sociedad. Mi nombre es Lucía Agüero, flamante egresada de la carrera de Contador Público. Esta noche sentí una emoción enorme poder recibir mi título en la sede donde yo estudié, junto a toda mi familia, a mis abuelos, a mis hermanos y a mis padres. Estoy muy contento de haber recibido mi título de pregrado en esta sede que me vio crecer como profesional junto a mi familia, a mi gente y a mi pueblo. Bueno, mi nombre es Vera Jonathan Nicolás, soy egresado de la carrera de veterinario. La verdad me siento muy contento de haber recibido el título en la sede donde he estudiado la carrera junto a mi familia y demás compañeros con los que he compartido varias horas de mis días acá en esta institución. Creo que eso es hablar de una universidad comprometida, de una universidad contextualizada, de una universidad muy próxima a la realidad de nuestros jóvenes, en donde también ponemos en valor la realidad de estos jóvenes, de dónde vienen, de sectores populares, de clases de trabajadores, reconocer el esfuerzo de muchos de ellos. Muchos de ellos son estudiantes que trabajan. Una noche histórica para nuestra sede universitaria, para la UNLAR, creo que para el interior también. 37 nuevos graduados en nuestra Universidad Nacional y Pública. Hoy devuelve a la sociedad toda, a Chamical, a departamentos vecinos, a provincias vecinas y en 6 carreras diferentes. Bueno, en la oportunidad me tocó decir unas palabras a la gente, la verdad que muy agradecido a la sociedad que nos da la posibilidad de poder estudiar en la universidad pública y en la UNLAR, que bueno, tiene la sede en Chamical, y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de tenerla acá porque cada vez estamos creciendo como institución y estamos logrando la excelencia académica que tanto anhelamos. Bueno, para el futuro espero seguir formándome, capacitándome y trabajar en pos de la sociedad para devolver algo de todo lo que nos brindó a través de la universidad y poder asegurar mi futuro y el de mi familia. Me veo como un buen contador, haciendo especialización en maestría para poder llegar a aspirar más alto y tener un futuro bueno con mi familia y poder ayudar a mi familia. Tengo muchas expectativas, la verdad que me voy a sentar a pensar bien qué quiero hacer, pero mientras tanto estoy confiado de que la universidad me va a dar las herramientas para seguir perfeccionándome a través de sus cursos y todos sus acompañamientos que está brindando hoy en día. Seguir cada día, ir mejorando el título que he conseguido mediante la realización de cursos, jornadas, carrera de posgrado. Poder encontrar un buen trabajo y seguir especializándome y dedicándome a lo que a mí me gusta y lo que estudié. Pero creo que van a ser años muy buenos y nada, vamos a encararlo con toda la fuerza y energía que lo venimos haciendo hasta ahora. We'll be right back.
son estudiantes que sus familias miran en la universidad un horizonte de posibilidades y oportunidades. Entonces, creo que este es el objetivo de estos últimos 3 años en donde estamos llevando adelante colaciones en la sede y donde cada vez vamos superando el número de graduados. Esta es una de las colaciones más grandes. 37 graduados es una de las colaciones más importantes. El número en comunidad, más de 250 personas hoy presentes en la colación, creo que habla de cómo vamos creciendo y cómo vamos acompañando también esta tarea que se realiza en la UNLAR, que es en su sede y en sus delegaciones. Y con mucha esperanza de que estos graduados puedan transformar el territorio. Pueden transformar desde lo específico de la disciplina de su profesión y con sus actitudes, con sus valores, que le está imprimiendo este nuevo UNLAR a nuestro graduado.